Saludos, alumnos. Soy la profesora de Artes Visuales, Perla Molina Rincón, de la Escuela Secundaria Técnica número 28. El día de hoy estamos de nueva cuenta en una cápsula del Plan Emergente del Sismo 2017. En esta ocasión veremos el tema de abstracción lírica y el dripping. Este tema corresponde a los alumnos de tercer grado y tiene como finalidad que los alumnos reconozcan los elementos claves y características de este tipo de expresión artística para que posteriormente ellos la puedan utilizar en obras para así expresarse visualmente. Bien, como recordarán en clases pasadas hablamos acerca de la abstracción lírica. Recordaremos que la abstracción, la imagen abstracta es una imagen que no tiene muy definido el qué es. No se sabe muy bien la idea que estamos viendo, pero el artista siempre nos da algún tipo de pistas, se simplifican las imágenes, las estructuras y colores se definen un poco más sencillos para que nosotros podamos interpretarlo. Esa es una característica muy específica de la abstracción. La abstracción lírica tiene como características principales que es muy espontánea, utiliza líneas, puntos, manchas, etcétera. No se sabe muy bien qué es y siempre el artista trata de expresarse por medio de estas pinceladas, salpicaduras, y nosotros interpretamos lo que vemos. Hablaremos también del dripping. El dripping es una técnica que se basa en expresarnos por medio de chorreados. La palabra dripping proviene de drip, que es gota en inglés, y como su nombre lo dice, se trata de un procedimiento en el que chorreamos pintura, dejamos caer, experimentamos con ese tipo de imágenes directamente sobre el lienzo, que en este caso sería en nuestro blog. El primero en atreverse a utilizar esta técnica fue Jackson Pollock, que fue uno de los fundadores de este movimiento y que, bueno, es muy reconocido por pertenecer a la corriente de abstracción lírica y por realizar también el action painting. Bien, la actividad que vamos a realizar para este bloque, vamos a hacer un dripping. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar periódico, el bloc de marquilla, pintura acrílica, un godete o vasos pequeños, un gusano, popotes, palillo, gotero y quizás una jeringa. Bien, ¿cómo vamos a realizar el trabajo? Lo primero que vamos a realizar es lo siguiente. Siempre es importante cubrir la zona de trabajo, para eso vamos a requerir el periódico. Bien, vamos a necesitar cubrir nuestra zona de trabajo para que no manchemos, etcétera. Y lo primero que vamos a hacer es diluir las pinturas. Si ustedes recuerdan, a raíz de los colores primarios podemos obtener secundarios y terciarios. Entonces vamos a tener en nuestro godete o vasos pequeños los colores. Los vamos a combinar y los tenemos que diluir con bastante agua para que estos queden aguados y así podamos manipularlos de manera correcta. Lo que vamos a hacer es, con ayuda del gotero, agarrar la pintura que ya tenemos e ir soltándola libremente. Recuerden que el dripping es espontáneo, es un poco improvisado, entonces vamos a ir aventando las gotas sobre el trabajo, vamos a ir también con ayuda del gusano. El gusano es este, es un gusano de dulce, de chamoy, que seguramente todos ustedes conocen. Agarramos la pintura y vamos rociando, experimenten con líneas, con puntos. Obviamente si ustedes lo hacen desde más abajo va a quedar una mancha más cerrada que si lo hacen de arriba, que si lo hacen de lados. También pueden ocupar la jeringa. Los popotes y los palillos son para crear texturas, combinar los colores. Al utilizar los popotes podemos ir soplando y podemos ir haciendo que la línea vaya ramificándose. Tenemos, por ejemplo, esta serie de imágenes donde tenemos el dripping. De igual manera en el blog y en la plataforma Quipper, yo les puse ejemplos acerca del dripping para que ustedes vayan viéndolos y se inspiren, tomen ideas y de ahí pues vayan creando ustedes su
su composición. Recuerden que el dripping es muy libre, es muy espontáneo, entonces ustedes pueden también crear cosas muy padres. Pueden enmascarillar o utilizar algún tipo de papel y lo pegan con un poco de masking para crear este tipo de efectos, como un tipo mascarilla. Entonces pueden ustedes ocupar un chorreado como vienen aquí en los ejemplos, de lluvia de colores, o pueden a raíz de un animal o algún dibujo que ya tengan hechos, ocupar el dripping. El dripping es una técnica muy padre y entonces les ayuda mucho a liberarse del estrés. Cuando ustedes realicen sus trabajos, traten de hacerlo en un lugar donde se sientan a gusto, donde se sientan cómodos, para que así puedan trabajar libremente y obviamente les salga una composición mucho más padre. Recuerden que es muy espontáneo, es muy libre, entonces ustedes salpiquen, experimenten, investiguen en Google imágenes para que ustedes se inspiren, igual como ya les comenté en el blog y en el Quipper ya están las imágenes para que de ahí puedan retomarlas. Otra cosa, es importante que estén al pendiente de las actividades que estamos realizando en Quipper, porque vienen próximas las evaluaciones, entonces estén al pendiente para que tengan todo junto con los maestros, revisar correctamente sus apuntes. La escuela ya está brindando atención a los alumnos. Chicos, por favor, chequen bien sus horarios, qué días tienen que ir a la escuela, no falten, lleven sus actividades para que así podamos avanzar rápido en la evaluación. Otra cosa, estén al pendiente de la información que dan las autoridades en el plantel, acudan ustedes directamente y bueno, estén atentos. Próximamente ya vamos a reanudar clases de manera parcial, entonces solo tengan un poco de paciencia. Y bueno, espero la actividad sea de su agrado, experimenten, acuérdense que artes visuales es para experimentar, para sacar ahí un poco nuestra frustración. Y chicos, me despido, les envío un saludo y espero verlos pronto en el salón de clases.